adquirido por Dios, anunciad las proezas del que os llamó de las tinieblas a la luz, a su luz maravillosa. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Celebremos esta celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que quieres borrar nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que quieres crear en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos quieres devolver la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que en la solemnidad de la Pascua has dado al mundo los auxilios del cielo, continúa dispersando el perdón a tu iglesia. Perdón, continúa dispensando el perdón a tu iglesia para que lo realizado en el tiempo nos sirva para la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El sábado siguiente casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: «Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor, yo te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra». Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor. Creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y de su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Si permanecéis en mi palabra, dice el Señor, seréis de verdad discípulos míos y conoceréis la verdad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe.
Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La primera lectura hoy nos muestra esta parte de la historia de la Iglesia en este primer viaje apostólico que hará San Pablo, y estamos en lo que es Turquía. Todavía no estamos en Europa, estamos en la parte asiática. Poco a poco irá, pero ya es zona pagana. Hay judíos, pero pocos. Es zona más bien pagana, pero la predicación, ya veíamos en estos dos últimos días, se hacía en la sinagoga. Hizo la predicación sobre la historia de Israel que nos lleva a Jesús, como Jesús es el Mesías, como ha resucitado entre los muertos. Pero dice que empieza a tener un cierto éxito Pablo, y algunos lo empiezan a seguir, o sea, lo seguir, al menos quieren oírle. Y eso dice que provoca envidias. Dice, al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé, que van juntos, les hacen este pequeño discurso. Bien, no nos queréis, de acuerdo, ningún problema, nos vamos a los gentiles. Los gentiles eran los paganos, los no judíos. Y se empieza a predicar el Evangelio y empieza a responder el mundo no judío. Sabemos también que algunos judíos se convirtieron también de allí, pero es curioso cómo plantean las cosas. Dicen que así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Es lo que en el fondo se nos pide a los cristianos y que Jesús dirá al final, antes, al final de estar aquí en la tierra, antes de la ascensión al cielo, id por todo el mundo, anunciad el Evangelio a toda la creación, a todos. Los que crean se salvarán. Eso está en perfecta consonancia con todos estos hechos de los apóstoles. Cuando va diciendo, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. Claro, aquí no es en el sentido de la predestinación protestante. Mira, unos que ya están predestinados a salvarse, ¿no? Aquellos que acogen, pues claro, su destino es el cielo. El que acoge a Cristo por la gracia se salva. El que rechaza a Cristo rechaza la salvación. Esta mentalidad absurda, sobre todo moderna, de que todos tenemos derecho a la salvación, hagamos lo que hagamos, y que lo único que importa es que yo me salve, pero sin mi colaboración a la gracia, eso no tiene ningún sentido, aunque algunos protestantes lo den por hecho. Lo importante es, quieres salvarte, adhiérete a Cristo, sé suyo, sigue la gracia de Dios, hazte discípulo de Cristo, vive de la palabra de Dios, vive los sacramentos que te dan la gracia. Y sobre todo sigue esos mandamientos que llevan a vivir la virtud y el bien. Y entonces tienes vida eterna, entonces llegarás a la salvación. Y dice aquí, curiosamente, que van por toda la región de Antioquía, de Pisidia, donde están. Y dice que los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios. Adoradoras de Dios quiere decir judías. Adoraban al Dios verdadero, aunque no conocían al Padre, porque no conocían a Cristo, pero eran judías adoradoras. Y a los principales de la ciudad, y provocan una persecución contra Pablo
y Bernabé y los expulsan. Eso pasará muchas veces, en parte por la vehemencia, la fortaleza, la forma de hablar clara de Pablo, que hace que mucha gente se ponga en contra y encontrará a aquellos que lo aceptarán y muy bien, y aquellos otros que renegarán del todo de él porque se sienten ofendidos. Hoy en día esta forma de hablar de Pablo diríamos que es demasiado dura, que no se puede ser así, hay que ser más comprensivo, hay que ser de Cristo y punto, y necesitamos Pablos en aquella época y en todas. Y no pasa nada, porque hay gente que tiene predicación más suave, otros más de fuego, mientras estén en la verdad, como Pablo, buscando el bien del pueblo, ningún problema. A ser duro, porque no es duro contra el pueblo, es duro a favor del pueblo, para la salvación de las almas, para que la gente pueda llegar a Cristo. Y dice que se sacudieron los pies, ya que los expulsan, pues arreglaos vosotros. Pero dejan una comunidad formada. Lo dice aquí, los discípulos, los que creyeron, por su parte, quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Han sido bautizados, han sido, diríamos hoy, confirmados. Empieza esa comunidad cristiana fuerte en esta zona. Y el Evangelio, en el fondo, el tema en el fondo es el mismo, es el ser cristiano y es este problema que plantea Felipe a lo que dice Jesús: si me conocierais a mí, conoceríais a mi Padre, pero ya lo conocéis y lo habéis visto. Y entonces los apóstoles, como pasa siempre, no entienden nada de lo que Jesús está diciendo. Realmente una de las pruebas del Evangelio, de la veracidad del Evangelio, es la torpeza de los apóstoles. Es el reconocimiento de que no se enteran, de que necesitan el Espíritu Santo para enterarse, de que van recibiendo toda esta catequesis de Jesús, pero tardarán tiempo en asimilarla. Recordarán las palabras, pero el significado se hará claro después. Señor, muéstranos al Padre. Tú dices que conocemos al Padre, muéstranos, ¿no? Y nos basta. Quien me conoce a mí, conoce al Padre. Quien sigue a Cristo, sigue al Padre. Quien conoce a Jesús, está conociendo al Padre, porque Jesús es la palabra del Padre. Quien quiera llegar a Dios, ha de pasar por Cristo. Y eso es una evidencia que vemos en todo el Evangelio, pero también de generación en generación. Los esfuerzos de todas las religiones son para encontrarse con Dios. Lo que es el cristianismo es Dios que quiere encontrarse con el hombre. No es el esfuerzo del hombre, es el esfuerzo de Dios que viene a nosotros. A nosotros nos toca acogerlo a cada uno, convertirnos a Él, aceptarlo, vivir en comunión con Él. Para entrar en comunión con Cristo, entramos en comunión con el Padre. Y se nos abren las puertas a la vida eterna. Oremos a Dios nuestro Padre con la certeza que Jesucristo resucitado intercede por nosotros. Para que Cristo, luz y salvación de todos los pueblos, derrame el fuego del Espíritu Santo sobre toda la Iglesia, roguemos al Señor. Para que todos los que tienen autoridad en el mundo la ejerciten con espíritu de servicio a los hombres, roguemos al Señor, te rogamos hoy. Para que la caridad y entrega de los cristianos manifieste a los que sufren el amor que Dios les tiene, roguemos al Señor, te rogamos hoy. Por las víctimas y afectados por el coronavirus, por todo el personal médico y de enfermería, para que se obtenga lo más pronto posible el remedio para combatir esta pandemia. Que el Señor nos libre del miedo y nos infunda serenidad, esperanza y acreciente nuestra fe. Roguemos al Señor. Para que conceda el don de la fe a los que aún no reconocen a Cristo como Hijo de Dios y Salvador de los hombres. Roguemos al Señor. Te rogamos. Escucha, Padre Santo, las oraciones que te presentamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Teresa, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ti. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste al comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos con esta oración del Papa a la Virgen en estas circunstancias, antes de la bendición. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y líbranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. El Señor esté con vosotros. Y os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En nombre del Señor podéis ir en paz. Regina Celina.